Y entre mujeres, este espacio entre nosotras. Vamos a presentar a Tuani Huffman, que está con nosotros en el estudio, una referente de la ganadería, una referente de la rural, pero ante todo, buen día. Gracias por venir. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, un poco cansada, pero bien. Bueno, es el décimo día, queda una jornada más de un trabajo que viene de hace tiempo, pero que ustedes están hace 38 años junto a la rural. Sí. Son 38 años que estoy viniendo, primero con mi padre, luego él falleció y después, bueno, me quedé yo sola a la cabeza del campo, después con un hermano y ahora estoy todavía de vuelta con un hermano, aunque él ahora me abandonó, y no me abandonó, pero forma de hablar, y con el tema de la pandemia se quedó a vivir en la Patagonia. Es decir, se abrió de lo que sería el proyecto familiar. No, sí, seguimos trabajando juntos, porque los dos tenemos cada uno, digamos, su especialidad, por así decirlo. Yo me ocupo de la ganadería y el personal, y él se ocupa de todo lo que es agricultura, mecánica y comercialización. Tuani es una de los atractivos, junto a todo el equipo, por supuesto, en el pabellón Ocre, donde allí está su cabaña con premios, pero también con esta doble raza y este mérito, que ella dice es ventaja, pero es trabajo también. Muchísimo trabajo, no solo los 10 días que estamos acá, sino también todo el año en el campo. Por más que yo tengo las dos cabañas, las dos razas, mejor dicho, una cabaña, las dos razas, a campo, como si fuera tratados, como si fuera rodeo general, porque si yo vendo un animal, el que lo compra lo larga al campo y arreglate. Acá no hay ninguna florcita, acá lo único que hay de cabaña son los papeles, lo demás, los animales son tratados como rodeo. Tanto es que la raza principal que tenemos, que es la Blonde Aquitaine, que es una raza del sur de Francia, al estar a campo, crían pelo de invierno, pero al entrar a galpón empiezan a perder pelo, a pelechar. Entonces directamente para entrar acá, que van a galpón, para en la comodidad del animal, los pelamos, los esquilamos y están con el pelo como si fuera pleno verano. En cambio los otros, los West Highland, que es una raza del noroeste de Escocia, ellos tengo que dejarlos con su pelo porque es su característica, y sus cuernos, porque con los cuernos ellos se abren paso en la nieve para poder comer el pasto abajo. Estamos hablando de dos razas que se encuentran en el pabellón Ocre, exactamente junto a Tuani, que tenemos el honor de compartir y charlar en vivo y en directo. West Highland y también Blonde de Aquitaine. West Highland es la noticia y recorrió Argentina porque es la carne que elige la corona. Bueno, más allá de ese título, ¿qué implica? El tema de eso de que es de la corona está por verse, porque a mí me lo contaron como un chisme. Y ya sabemos lo que son los chismes en Argentina. Sí. No me gusta repetirlo, pero tengo versiones que es muy probable que así sea. Pero bueno, sea o no, si non è vero, ben trovato, como dice el italiano. No, es una raza muy noble, muy carnicera, pero tienen un carácter peligroso, que lo han heredado, es decir, es una raza muy vieja que fue introducida a Inglaterra, a Escocia, allá por el 800, viniendo con los vikingos. Y en aquella época Escocia era un país muy salvaje, y al ser un país salvaje las vacas tenían que proteger las crías de los lobos. Claro. Entonces ven un perro, ven un elemento extraño y se tiran encima. Ahora, yo estoy trabajando el West Highland en este momento haciendo embriones para mandar a la Patagonia, donde los animales ungulados, o sea, los que tienen vasos, no pueden entrar. Pero embriones y semen, sí. Y los cuernos, bueno, va a servir para hacerle frente a los pumas en la cordillera. Claro que sí. Y sobre todo también, Tuani, contanos, como recién nos localizabas también, tu hermano está en la Patagonia, vos en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. En 25 de mayo, y mi hermano está al sur de Esquel, en Trevelin, y lo agarró la pandemia ya, y bueno, se quedó. Estas características de las dos razas, y de West Highland también, que están y se llevan adelante junto a Tuani y todo el equipo en la provincia de Buenos Aires, ¿implica alguna adaptación de lo que es el territorio bonaerense para el excelente despliegue y crecimiento de la raza? No. Al estar criados a campo desde el día que nacen,
ya están aclimatados, tan aclimatados, bien digo, las temperaturas, el calor, el frío, los pastos, el agua, el manejo, el personal, conocen los caballos, conocen los perros, no hay ningún problema. ¿Y qué pasa acá con la gente? La cabaña acá en el pabellón Ocre se encuentra con mucha claridad, ¿no? La precaución de no tocar a los animales, porque la gente, Tuani, nosotros lo decimos todo el tiempo en cámara, es un récord del récord la cantidad de visitas que hay. Es impresionante. Y he estado ahí haciendo el periodismo de investigación en lo que es todos tus colegas y también lo que ustedes ofrecen, pero hay que trabajar eso, ¿no? Porque se desborda. Es decir, hay que estar atento todo el tiempo porque la gente piensa que los animales son peluches. Claro. Y no se dan cuenta del peligro que son. Ni te cuento eso con el tema de los cuernos. El otro día, anteayer, había un hombre con 3 chicos y eran 6 manos tratando de tocar el toro. Es un peligro. Y encima les digo, por favor, no toquen el animal, y me putean. Claro, es algo que es difícil de controlar, como es las terrible. Expectativas de visitas que son muy grandes. Es terrible. Ahora, eso sí, hoy y mañana va a ser un infierno de público. Va a ser, pero cualquier cantidad, encima que se acaban las vacaciones. Así que... Pero están los premios allí también. Y sí, pero como digo siempre, nosotros somos los que presentamos esas dos razas, los únicos que presentamos esas dos razas. Entonces, yo siempre digo, ganamos por alambre caído, pero está bien, está el mérito de llegar hasta acá. Pero tampoco no es satisfactorio no tener un contrincante, por así decirlo, hacer competencia con otros. Los animales que yo traigo compiten entre ellos y yo ya sé de antemano cuál va a ser el campeón y cuál va a ser la campeona. ¿Y qué pasa con las razas en Argentina y en América del Sur? Si tenés, por supuesto, datos al respecto, que los hace tan únicos a ustedes también, ¿no? Bueno, el West Highland es una raza para la Patagonia, punto y aparte. Claro. Y esos son animales que han llegado al país al principio del 1900, no sé con quién. Después tomó la raza el señor Carlos Pedro Blaquier. Y cuando ellos se deshicieron de la cabaña, mi hermano y yo compramos algunas vacas, que es nuestra base. Luego, para inseminar o hacer embriones, todo eso es semen importado. Y el cambio en el blond, bueno, eso ya llevamos bastantes más años, pero sigo importando semen. Pero de blond hay gente que ya, es decir, que tienen, pero no hacen cabaña. La base de ellos siempre es la nuestra. Están sobre todo en la zona norte del país, donde la hacienda es muy, digamos, pobre, y estos animales rubios traen muchísima, en el cruzamiento hacen carne. ¿Y resistencia también? Es decir, la blonda Aquitaine es una raza que nació después de la guerra y que es el conjunto de 3 razas rubias que después de la guerra, por la guerra, quedaban pocos ejemplares. Entonces el gobierno francés los declaró la rubia de Aquitania, que la Aquitania es una zona, como diría acá, la Mesopotamia, la Puna, la Patagonia. Y los animales son muy musculosos, porque son animales que antiguamente eran de trabajo, que incluso todavía hoy en día, algunos lugares todavía los usan, con una herradura, sobre todo en los lugares donde los tractores no pueden dar vuelta. Entonces siguen usando estos animales. Y son carniceros. Y al ser tan musculosos, rellenan los animales de la zona norte, que son muy charcones. Y se cruzan, bueno, con índico, con británico, con lechero, no hay ningún problema, porque son de parición muy fácil. Igual que el West Highland, cuando nace es un peluche. Con toda la furia son más o menos 20 kilos. Bueno, es el atractivo de esto, ¿no? Que está allí, del pelo, del flequillo que la gente quiere tocar, que por favor hay no que mantener la distancia. Distancia. Recién hoy se trenzaron los dos toros, casi pasa uno por arriba del caño de los búfalos. Por eso hay que estar ahí, por eso la actividad y tu trabajo es 100% presencial. Sí, sí, absolutamente. Totalmente, todo el día. Tuani, ¿no naciste en Argentina? Soy nacida en Francia de padres belgas.
Qué conexión también con las razas y con toda esta zona que estamos investigando y que nos estás permitiendo conocer. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo es tu relación con esta Argentina, con este campo argentino? Bueno, tengo mi abuela materna es nacida en Temperley, pero finales del siglo XIX, 1897 creo, y después fueron para Europa, llegaron en el 14, justo con el inicio de la Primera Guerra. Estuvieron en la Primera Guerra, mis padres en la Segunda, y bueno, yo nací durante la Segunda, y cuando terminó la guerra en el 45, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mi padre terminó la secundaria, lo agarró el ejército y vení para acá. Terminó la guerra, mi padre no tenía ningún estudio de nada. Lo único que sabía era que no quería estar encerrado en una oficina. Entonces mis abuelos le dije, mira, en Argentina hay algunos intereses, anda a ver. Y acá estamos. En la época que se invitaba, ¿no? Sí. Que se venga a desarrollar a la República Argentina y a la Patagonia también puntualmente. No, Patagonia no, mi padre no fue para nada a la Patagonia. Ni de turista. Ajá. De turista voy yo. mi padre cuando llegó no tenía el idioma, nada, y se hizo sus primeras armas en Formosa. Y después, bueno, se instaló en Herrera Vegas, y después en el 52, 53 dejó Herrera Vegas y se compró el campo donde estamos ahora en 25 de mayo, en el 55, en el medio de la revolución del 55. Increíble. A Río Revuelto, ganancia pescador. Así pasa, así ocurre. Así fue, así fue. Y desde entonces estamos en Mosconi, en el partido 25 de mayo. ¿Cómo es ahí la región? ¿Qué puedes decir de la situación de la ganadería de la zona? Bueno, la zona nuestra ahí en 25 es agrícola o ganadero, las dos cosas. Nosotros hacemos agricultura y ganadería, las dos cosas. Y agricultura, no solo para vender, sino también para los animales. Hacemos, bueno, soja, maíz, trigo, girasol, sorgo. Y desde el año pasado empezamos con otra cosa nueva, nueva forma de hablar, porque es la primera vez que lo hacíamos, arveja forrajera. Una novedad actual. Para nosotros sí. Lo llevé a analizar al INTA Bordenave, allá en el sur de la provincia, donde me armaron los menús según si es novillo, si es vaca, los animales de cabaña, distintos menús, porque la arveja forrajera tiene un alto tenor proteico. El maíz tiene 9, pero la arveja tiene 26. Es una novedad y es otro tema también relevante en esta mañana. Es muy importante la arveja. ¿Cómo llegan a tomar esa decisión? ¿Quién les da la información? Que de eso se trata también, ¿no? La información vino de casualidad de la Patagonia, justamente, donde mi hermano le dijeron, ¿por qué no probás arveja? Bueno, hizo 7 hectáreas de arveja y fue declarado el primer productor de arveja de toda la Patagonia. Una noticia, pero primicia en Chacra Televisión. Entonces, después de eso, dije, ¿por qué no lo hacemos en 25? Entonces ahí, bueno, hicimos un ensayo de, no me acuerdo si eran 12 o 17 hectáreas. Para probar la recepción del suelo. Para probar, exactamente. Y muy, muy bien. Muy, muy bien. Un éxito. Y entonces, bueno, tanto el maíz como la arveja se parte para romper el tegumento, esa pielcita del grano. Y al principio los animales no miraban demasiado. Pero bueno, se le agregó un poquito de sal y adentro. Y empezaron a reconocer el territorio y a comenzar... Y a comer arvejas. Y a comer arvejas. Arveja forrajera, que le dicen también la arveja amarilla. Mi hermano la probó y dice, no tiene gusto a nada. Se ríen en el estudio del equipo, claro que sí. Es apta para probarla también. Sí, no, lo podés probar, pero no tiene gusto a nada. Hablaste del INTA Bordenave, exactamente. Ayer estuvo el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Juan Cruz Molina, y es relevante, ¿no?, esa respuesta que se encuentra para una productora, en este caso para una estancia que busca crecer. Es decir, siempre hemos sido buscadores, no digo buscadores, pero... hacer cosas prueba y error. También, bueno, eso fue una casualidad, pero porque nos gustan los animales. Tenemos la descendencia de los animales yak
de la película Siete años en el Tíbet. Sí. Por supuesto que esos animales vinieron de Estados Unidos. No fueron seleccionados ni por edad, ni por pelo, ni por pedigre, nada. Vinieron para una película y chao. Y bueno, mi hermano de los 12 animales compró 10 y hoy tenemos la descendencia de esos animales. Así que es un poco un circo el campo nuestro. Prueba y error, arriesgar. Muchas cosas. Apostar, pero les quiero decir algo para contarte a vos que pasó afuera del aire. No todo es ganadería. ¿Qué tenemos acá, Tuani? Mira, mostrarnos en cámara. Esa es una elección, es un estilo dentro de la actividad. Uso la boina porque siempre tengo frío en la mollera. Y para hacerlo un poquito femenino, es un broche que es una ranita. Una ranita que te acompaña. Yo te dije suerte, trae suerte. Vos me dijiste... No, no sé. Es más femenino, dijiste vos. Sí, es para ser un poquito femenino. Es que estoy todo el santo día entre hombres. Empezar por mis hermanos, que cuando yo me crié con 4 varones, entonces 4 varones y una nena son 5 varones. Mi madre luchó conmigo, pero no logró civilizarme. Sí, yo hago todo el trabajo de los hombres. Ahora ya no, porque no tengo más fuerza en las manos. Pero si no, a la par de ellos, ningún problema. Todavía de vez en cuando hago cosas que no debería y recibo retos del personal. El personal dice, salí de ahí. Para cuidarte. Sí, me cuidan. Pero soy el chepibe. Porque hay que hacer, claro, como no tengo fuerza en las manos, Tuani, ¿qué va a hacer esta tarde? No sé por qué. ¿A dónde me manda? Y bueno, es para ir al pueblo a buscar un repuesto, lo que fuera. Lo que se necesite. Lo que se necesita, ya tengo que ir. Tras que no me gusta manejar. Tuani, llegaron antes de que empiece la rural, antes del 18, con el ingreso de los animales, con la estadía de estar acá en Capital. Eso nos gusta también visibilizar lo que implica venir, ¿no? Organizarse, trabajar previa, durante y posteriormente. No, sobre todo el personal, tanto el personal que me acompaña, que son 2 hombres, sino también todo lo que queda en el campo, Macana. Claro. Estamos justo en medio de la aparición, siempre hay que vigilar, hay mucho trabajo. Está toda la parte de fumigación de la parte agrícola, la preparación y terminación de la hacienda que se va a faena. No, hay muchísimo trabajo, la preparación, mantenimiento de maquinaria. Todo eso, acá no se sabe que eso sucede. Pero en el campo se sigue trabajando, no se puede decir de sol a sol, pero más o menos es eso. Es de 7:30 cuando sale el sol a 11:30 y después de 14:30 a 18:30, pero es todos los días. Y hoy por ahí puedo organizar el trabajo de mañana con el encargado, resulta que esta noche 9 y nos cambian todo el programa. Y hay que estar preparado para todos esos cambios. Sin dudas. Animales que tras que tenemos camino todo alrededor del campo... animales que por X motivo salen o que vienen de afuera, hay que vigilar todo eso. Después mantenimiento de alambrados eléctricos, de las mangas, de todo. El campo es trabajo todos los días, todo el año, invierno, verano, Navidad, Año Nuevo, Pascua, feriado, lo que sea. Pase lo que pase. Pase lo que pase, el campo no puede parar, porque una cosa te lleva a la otra. Y en este momento que de 7 hombres tengo 2 acá, los otros 5 están a full. Están todo el día trabajando, siempre reemplazando los 2 que están acá. Y Tuani está trabajando acá en la Exposición Rural de Palermo. Te buscamos todos estos días, te agradecemos que te sumes al piso. Ya se ríe porque la convencimos para que venga, porque sin dudas se le pone el cuerpo a la Exposición Rural, se le pone el cuerpo al campo argentino, se le pone el cuerpo a una historia personal como la de ella. Estamos muy agradecidos, Tuani, y agradecidas de que te sumes a Chacra 360. Esta era la oportunidad. Muchísimas gracias.